azken urte hauetan gure sosak zintzotasunez kudeatu zituz, kudeatuko zituztela zinegin egin zuten horiek, ongizate estatua eta gure bizikalitatea babestu behar zuten horiek, guzti, guzti txundituta ikusi ditugu bankari, enpresari handi eta multinazionalekiko erabateko sumisioz. Estos últimos años hemos contemplado atónitos como aquellos que nos prometieron gestionar nuestros dineros con honradez y honestidad, aquellos que iban a mantener el estado de bienestar y con ello nuestra calidad de vida, actúan con total sumisión y pleitesía ante los banqueros, ante los banqueros, grandes empresarios y multinacionales. Es sobera adivide daude camillo y euro banquei pairatzen crisiaren ardura dunei. Ezkuntza eta osasunari ez diete beharraina diru bideratzen, ala zerbitzu publikoak ondatuz. Etekin handiak dituzten enpresei ereak onartzen dizkiete, ala borrokaz lortutako eskubide sozialak pikutara bidali naian. Gehien dutenei, mesede egiten dien politika fiskala aplikatzen dute. Iruzur fiskala onartu eta babesten dute. Langileriaren aurkako lan erreforma onartzen dute. Pre dituzte, eta dira. Eta atasa, da. No hay duda, hay hechos que lo demuestran de sobra. Entregaron miles de millones de euros a la banca, verdaderos culpables de la crisis que padecemos. No dedican lo necesario a educación y sanidad, buscando y consiguiendo el deterioro, el deterioro de los servicios públicos. Aceptan los seres en empresas con beneficios con el objetivo de modificar las condiciones laborales conseguidas por muchos años de lucha. Aplican una política fiscal que beneficia a los que más tienen. Permiten y amparan el fraude fiscal. Aceptan una reforma laboral contraria a la clase trabajadora. Recortan las prestaciones en las pensiones de nuestros mayores. Aumenta la precariedad y con ello los accidentes laborales. el paro entre la juventud y las mujeres es absolutamente alarmante. Eta horren bitartean, agintarien, agintariek beren privilegioak mantetzen dituzte eta beren soldatak handitzen dituzte. Beste hori, kotiza, kotizazio urteak areagotzen dizkiguten bitartean, beraiek hiru legislaturakin soldata milionari baten euneko euna kobratuko dute. Ez da horritzekoa, kongresuan eta parlamentuetan, kompara korporazio handien alde eta langileriaren kontra horren beste neurri onartu ostean agintariek horrelako sariak jasotzea. Are gehiago, hauteskundeetara aurkeztuko diren hainbat zerrendatan ustelkeria leporatutako pertsona ugari topa ditzakegu. Y mientras todo esto sucede, ellos y ellas mantienen sus privilegios y se aumentan el sueldo. Mientras a los demás nos aumentan los años de cotización, Ellos y ellas, con tres legislaturas, pueden cobrar el 100%, el 100 de un sueldo millonario. El paro, la reforma de las pensiones, los sueldos mileuristas, la precariedad en suma, el emprovecimiento de una parte muy importante de, la so de nuestra sociedad, es consecuencia no solo de la crisis, sino de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos y quienes les apoyan. Estas son las consecuencias de la política socioeconómica llegada por los distintos partidos que han mantenido responsabilidad política del gobierno, por ejemplo, como UPN, PP, PSOE, PNV, que han decidido que la crisis la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. La SOLDATA euristak, areagotuz di Juan AUE ONDORIO gobernuek eta beren babesleak onartutako politika ekonomikoaren ondori, ondorio dira. UPN, PP, PSOE, PNV alderdiek zuzendutako gobernuek aurrera eramandako politika ekonomikoaren ondorio dira horiek guztiak. Krisia langileok ordein dezagun erabaki baitute. Baina ziklo aldaketa baten aurrean gaude. Ziklo politikoaren aldaketa honetan gauza asko ari dira aldatzen eta aurrerantzean era ere gauza gehiago aldatuko dira, horien artean lan harremanak. Enpresa handien eta beren ordezkariak diren PP, PSOE eta PNU beren apostua argia da. Enpresen egungo etekinak eta politika fiskala ukaezinak dira. Prekaritatea da krisiarekiko alternatiba bakarra. Langileok dugun bizikalitatea galtzea onar dezagun nahi dute. No es de extrañar que tantas medidas aprobadas en Congresos y Parlamentos, favorables a las grandes corporaciones y contrarias a la clase trabajadora, sean pagadas de otras muchas formas. Es más, podemos contemplar cómo algunas listas electorales están repletas de personas imputadas por corrupción política. Sin embargo, estamos en un cambio de ciclo. En este cambio de ciclo político muchas son las cosas que estamos cambiando y van a cambiar, entre ellas el modelo de relaciones laborales. La apuesta de las grandes empresas y sus representantes políticos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Partido Nacionalista Vasco, está clara. La apuesta de las grandes empresas, los beneficios empresariales y la actual política fiscal son intocables. La precariedad, en su alternativa, perdón, la precariedad es su alternativa a la crisis. Quieren que asumamos que los trabajadores y trabajadoras no tengamos calidad de vida. Horren aurrean bilduk baietze esaten du. Badagoela beste alternatiba bat, ezkerreko alternatiba. Justizia soziala, ongizatearen jendartea mantentzea, zerbitzu publikoen mantentze eta hobetzea, soldata eta jubilazio duina zein lanpostu, iraunkor eta kalitatezkoak albidetuko dituen alternatiba. Eta hori guztia bermatzeko gehiengo berriak sortu behar ditugu erakundeetan politika fiskal justu eta progresiboa bultzatuko duen eta iruzur fiskalaren aurka borrokatuko den gehiengo berria. Gehiengo berri hauen helburua eremu sozioekonomikoan hemen erabakitzeko eskubidea lortzea izan behar du. Gure programa alternatiboa aurkeztu asmoz jendarte eredu berria erdiesteko eta eraldake, eta aldaketa politiko eta soziala martxan jartzeko proposamenak ezagutzera emateko jakinarazi nahi dugu datorren larun batean apirilaren hogeita marrean ekitaldi publikoa antolatu dugula altxasuko iortia kulturgunean. Ante ello, desde Bildu, queremos plantear que sí, que hay otra alternativa, una alternativa desde la izquierda. Una alternativa que busque la justicia social, el mantenimiento de la sociedad del bienestar, el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, un salario y una jubilación digna y un empleo estable y de calidad. Para garantizar todo ello tenemos que plantear nuevas mayorías que impulsen una política fiscal justa y progresiva y que luchen contra el fraude fiscal. Nuevas mayorías que tengan por objeto lograr la capacidad de decidir aquí. Con el objetivo de presentar nuestro programa alternativo, nuestras propuestas para un nuevo modelo de sociedad y nuestra apuesta por el cambio político y social, os informamos que el próximo 30 de abril, a las 11.30 de la mañana, en el Centro Cultural Norte de Alsazú, celebraremos un acto público. Esta casualidad es que Mayachar en Leenar en Vesperan, Bildu, que Orques Penequital Diao, Sakana, UPN, PSN gobernuek maila sozioekonomikoan gehien baztertu duten eskualdea izan da. Baina prekaritate handia duen neurri berean, sakanak badu alde positibo bat. Herritarrek batzeko eta aurrera egiteko duten jarrera irmoa. Hala erakutsi dute azken urte eta hilabeteetan izandako borrokarekin. Horren erakusle izan zen iragan, iragan apirilaren amaseian iruñan egindako manifestaldi jendetsua. Horixe da krisia gainditzeko bide bakarra. Krisiari aurre egitea eta gure eskubideak lapurtzen ari direnak salatzea. Batzu kontrakoa esan arren aldaketa politiko eta soziala posible da. Ezkerretik posible da, baina ez PNV eta UPNPSNek totemak mantentzen duten poziziotatik. Aldaketa posible da erakundeetan ordezkaritza indartsua eta kaleetan mobilizazioak uztartzen baditugu. No es casual que en vísperas del 1 de mayo Bildu haya elegido Sacana para este acto de presentación. Sacana es hoy la zona más desfavorecida y abandonada por los sucesivos gobiernos de UPN y PSN en materia socioeconómica, pero a la vez es una de las de mayor potencialidad, porque cuenta con algo de lo que otras zonas carecen, la unidad y ganas de sus habitantes por salir adelante, como lo demuestra la cantidad de iniciativas generadas y la masiva respuesta dada el 16 de abril en la manifestación convocada en Iluñé. Esta es la única forma de salir de la crisis, encarándola de frente y denunciando a sus culpables, en vez de resignándonos ante la pérdida de derechos. El cambio político y social en contra de lo que algunos pregonan sí es posible. Es posible desde la izquierda, nunca desde posiciones de la derecha, que representan el PNV o el Tándem. PCN UPN. Es posible si somos capaces de compaginar una representación potente institucional con la adhesión y movilización popular. Verás, eta bukatseko hirarengo itamarrean alchazuko <coughs> iortia kultur guinean prestatu dugun aurkezpen ekitaldian eta gaiengo sindikalak maiatzen lehenean antolatutako komovilista parte hartzeko, deia luzatzen dizuegu. Para finalizar. Hacemos un llamamiento al acto del día 30 de abril, en Lortea de Alzatsu, y a participar en los actos del primero de mayo convocados por la mayoría sindical vasca en Bilbo.